Buenas tardes. Buenas tardes, profe. De este lado, ¿conforme con el resultado o le parece que pudieran llevarse más de esta licitación? Pero no es de merecimientos, es de hacerlo. Y solamente hicimos un gol, los mismos que Pumas. Entonces todas las lamentaciones me parece que pasan a segundo término. Me gustó el volumen de mi equipo y creo que tuvimos algunas llegadas buenas que no pudimos capitalizar. Pero, ¿cómo quedé? Pues, me parece que fue justo porque por el 1-1. Profe, de este lado, Andrés Ruiz de Castro Sports, ¿cree que le faltó esa calma a Pachuca en el último tercio de cancha? Sus jugadores se veían un poco presionados, como acelerados. No comparto la opinión contigo, simplemente creo que tuvimos las chances, pero a lo mejor fueron fáciles. Y a veces, si no sabemos hacerlo fácil, mucho menos lo difícil. Y yo creo que no le pusimos el debido cuidado a cada una de esas jugadas para llevar a cabo. Damos como descontado que se va a hacer la jugada y al final no se hace. Profe, muy buenas tardes, Rodolfo Landeros de Univisión Deportes. Preguntarle, sin ser excusa ni pretexto, el terreno de juego con base a la manera en que juega Pachuca, de cierta manera, ¿sí le afectó por estos toques rápidos que está acostumbrado el equipo? Puede ser, pero la cancha es para los dos equipos. Lo que creo es que en su momento estaba mojada, no estaba buena para acabar pronto. Pero no había esa temperatura que en la Ciudad de México siempre es difícil. Y el equipo creo que aguantó. Creo que en la parte física terminó mejor que Pumas. Buenas tardes, entrenador Antonio Rodríguez de ESPN. Con el resultado y los partidos que faltan, ¿a qué distancia se siente que está en la liguilla? No me preguntes eso porque, mira, viene Urge y me parece que sería una falta de respeto de mi parte de hablar de la liguilla cuando tenemos cuatro partidos, cuatro compromisos bien difíciles. Son equipos que están levantando y que tenemos que enfrentarlos con muchísimo respeto. Listo, muchas gracias. Buenas tardes.